morir es nada cuando por la patria se muere. Al conmemorar el 249 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, caudillo de la independencia que da apellido al municipio de Ecatepec, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, y el presidente municipal, Pablo Bedoya López, rindieron un homenaje a uno de los hombres más ilustres en la historia de México. Héroe, estratega, pilar fundamental de la creación del Estado mexicano, quien con dedicación y orgullo defendió a la nación, sacrificando su vida por la libertad de todos los mexicanos. En el Centro Comunitario Casa de Morelos, en Ecatepec, donde fue fusilado el Siervo de la Nación en 1815, autoridades federales, estatales y municipales montaron una guardia de honor en memoria del autor de los Sentimientos de la Nación, documento que da identidad al país, para posteriormente trasladarse al lugar donde se encuentra su tumba.